Vengo de un matriarcado. Mis abuelas quedaron viudas muy jóvenes, una con 8 hijos y otra con 12 hijos. Entonces, somos, wow, mujeres fuertes. Estamos al sur de Costa Rica. Sierpe es una zona rural donde vivimos aproximadamente 3.000 habitantes, donde encuentras diversidad de aves, animales. Muchos biólogos vienen y hacen aquí sus tesis, sus descubrimientos. Sierpe está rodeado por agua. Tenía 17 años cuando llegué a este lugar. Éramos poquitos los habitantes. En esa época no sabíamos cuándo iba a haber un servicio de agua dentro de las casas, por lo menos en la parte más rural. Ya en el pasado hemos estado sin televisión, sin internet y hemos sobrevivido. Pero no sobrevives sin agua. Hola vida, ¿y tú cómo estás, hija? Conocí al padre de mis hijas. Tuvimos 2 chicas. En ese tiempo no existían todavía sistemas de filtración, ni tampoco vendían agua embotellada. La niña se nos enfermaba mucho. Mira qué chico más alto. Todavía no llegas al techo, sí. Después de haber vivido todas las situaciones que viví con mi hija, digo yo, bueno, ¿qué está pasando? Uno se cuestiona. ¿Puedo aportar algo yo? Me he dado cuenta de que la mujer pasa 24/7 en la casa. A mí esto no me parecía justo. Tienes que ir al pozo público a traer tu propia agua porque tu esposo no va. Ni yo lo entiendo. Había que cambiar. Viví con mi pareja 20 años. Me dediqué a ser empresaria, madre. Ya al cumplir 20 años es cuando me separo de mi pareja, quedo libre, suelta, y de pronto un día alguien toca mi puerta y me dice, Adriana, yo soy el tesorero de la junta, vamos a tener una asamblea, tengo que leer un informe económico y no me siento capaz de hacerlo, y me dijeron que usted habla muy bien. Yo pensaba que yo era invisible en el pueblo. No me metía con nadie, nadie se metía conmigo, y yo trabajaba y era feliz en mi negocio, pero era como mi burbuja. Ese día para mí fue como, ¡guau! Se abrió un panorama increíble, ¿verdad? Una vida que no había vivido. Damos por terminado este tema y continuamos entonces con las reuniones ordinarias de junta directiva. Y muchas gracias por asistir. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos el tanque. Estoy ahí dentro y me doy cuenta de que soy responsable de un acueducto que abastece 24/7 a una comunidad de 453 usuarios. De pronto me veo, wow, pero ¿qué pasó en este año? Mi zona de confort estalló. Una casa, ¿cierto? Mira, es una casa. Sueño un mejor futuro para mis nietos, porque soy abuela. ¿Estos qué son? Aparte de lograr que la mujer tenga su agua 24/7, continua, de calidad, ya esta mujer sabe que no va a perder 2 horas en un río lavando y que esas 2 horas las pueda hacer para estudiar, para emprender, para ser dueña de su vida. Tengo una segunda vida. Mi primera vida la viví y fue un sueño. Sin embargo, en esa segunda vida valoro más. Soy una mariposa de nuevo. Antes mis alas estaban truncadas, ahora he empezado a volar.